¡Egunon, Euskadi! Arrosaren festa. Bakea, berdintasuna, elkartasuna, justizia soziala eta jasangarritasuna defendatzen dugunon arrosaren festa. Bai demokrazian, bai diktaduran, edozein bide bagabekeriaren kontra borrokatu dugunon jaia. Bakea aldarrikatu eta indarkeriaren amaiera lortu dugunon jaia, dizkideok. No, no es solo la fiesta de la rosa, es la fiesta del socialismo afectivo, la fiesta anual del socialismo afectivo. Y hoy, con toda la que está cayendo, tenemos más motivos que nunca para hacer una fiesta de la rosa. Primero, para darnos un poco de mimos, que los venimos necesitando, desde Alfredo hasta el último de los militantes que se acaba de afiliar en la carpa de Juventudes Socialistas ahí al fondo, porque cada día somos más tirando del carro de los socialistas. Hay quien quiere hacer creer a la gente que con la que está cayendo el problema es el Partido Socialista o los problemas del Partido Socialista, cuando la única realidad es que hay quien quiere tapar precisamente que la única solución vendrá del Partido Socialista. Hoy es la fiesta de los que nos vamos a encargar de cambiar Europa, de quienes vamos a sostener el estado de bienestar, de quienes vamos a cambiar la fiscalidad para hacerla más justa y progresiva, de quienes, si no existiésemos, habría que inventarnos, compañeros y compañeras. Habría que inventarnos porque no hubiese sido posible la sanidad o la educación pública, universal y de calidad. Lo repetiré, pública, universal y de calidad. Porque no hubiese sido posible la prestación por el desempleo, la jubilación, ley de matrimonio LGTB, igualdad, ley contra la violencia de género, dependencia. No hubiesen sido un largo etcétera de derechos que ayer conseguimos y hoy tenemos que luchar por ellos porque nos los están arrebatando, nos los están arrebatando. No hubiese sido posible que se lo pregunten a los jóvenes si tenemos más o menos derechos con la LOMCE, que se lo pregunten a las mujeres si tienen más o menos derechos con la ley o la reforma de la ley IBE, o que se lo pregunten a ellas mismas si están más o menos protegidas, como cuando los socialistas hicimos la ley contra la violencia de género, porque es que no somos lo mismo, compañeros y compañeras. Y hoy estamos aquí celebrando una fiesta de la rosa para decirle a la gente que hemos podido cometer errores, pero que estamos preparados para volver a ser el Partido Socialista que hemos sido siempre. El que deja claro que hay líneas rojas, que precisamente por ser rojas, de gente obrera, trabajadora, humilde, nunca la sobrepasaremos en nuestra acción de gobierno y si alguien lo hace, es lo más importante, echaremos para atrás ese tipo de medidas. Así ha sido siempre, tanto en el partido como en Juventudes Socialistas. Unas juventudes, Alfredo Pachi, las lideradas por Nino en España o las de aquí de Euskadi, que este año cumplen 110 años. 110 años desde que unos jóvenes liderados por Tomás Meave se indignasen contra los excesos del sistema de la restauración que permitía la explotación obrera. 110 años. Aquellos jóvenes juntaron a otros muchos para copiar a los belgas y fundaron la Juventud Socialista de Bilbao como la primera agrupación de juventudes socialistas de Euskadi y de España. Hemos vivido guerras, dictaduras, destierro, represión y la dictadura del terror en democracia. La dictadura del terror que nos impedía algo tan sencillo como hacer una campaña en la universidad pública, una universidad pública que este mes de mayo la hemos recuperado con una campaña por la defensa de la educación en Euskadi y como en toda España la hemos hecho de la campaña que hizo el federal que lidera Nino Torre. Aún seguimos siendo esa organización, esa juventud que se organiza, que se mueve como el Partido Socialista con un único objetivo. Nuestro único objetivo de existencia es realizar acciones que nos encaminen a la mejora de la calidad de vida de la sociedad para con nuestra ideología y nuestros valores. Una ideología, la socialista y la socialdemócrata, y unos valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad, y el que tiene más sentido de todos ellos porque nos define que toda lucha la hemos hecho siempre mediante el valor de la paz y del rechazo a la violencia. Y es que tenemos una ideología y unos valores justos, tremendamente justos, de quienes nos dejamos la piel y mucho más que la piel por transformar la sociedad mediante el arte de la política. El arte de la política de los que creemos en la política como solución y no como problema. De los que creemos que la indignación debe llevarnos a la implicación porque somos mucho más que una organización política. Somos una forma de ser, de sentir, de vivir la vida. A pesar de nuestros errores, como decía antes, son más los aciertos que no nos impiden mirar a la cara a cualquier ciudadano o ciudadana y decirles complejo alguno, que lo único que tiene para vivir mejor es al Partido Socialista, que no le engañen, que no se engañen, Partido Socialista, Partido Socialista. Y en este contexto termino ya, termino mirándoos yo a la cara, no a los líderes, a todo el anfiteatro mirándoos a la cara. Mis ojos son los ojos de toda la juventud progresista de Euskadi que os mira a la cara.
Os recuerda que estamos aquí, lo que es más importante, que vamos a seguir estando 110 años más, indignados pero implicados. Y os recuerda, os pedimos, indignados pero implicados, que le miréis a la cara a cualquier hijo, hija, sobrino, nieta, le miréis a la cara, le digáis que tiene un problema con su beca, que no encuentre un trabajo digno o que no se pueda emancipar, que le pidáis que no solo se indigne, sino que se implique, que le pidáis y le recordéis que estamos aquí y que vamos a seguir estando. ¡Eskerrik asko! ¡Eskerrik asko!